Que ya son y 10. Bien, y ahora María Elena, ¿para quiénes serán nuestros siguientes amigos musicales? Pues mira, Manolo, en primer lugar, para unos amigos de Alcázar de San Juan. Se llaman Antonio, Luis Alfonso y Jesús. Felicitando a Antonio por ser un buen estudiante, a Luis por tener esa voz tan bonita. Es que canta de maravilla. ¿Y a Jesús? Pues por simpático. ¡Me voy! ¿Queréis algo? Sí, no te olvides del aceite, que ya no queda. Se lo diré. ¿Y tú, chica, quieres algo? Nada, padre. ¡Hasta luego! La verdad, jefe. ¿Ha habido algo? Nada, jefe. El orden y la paz reinan en el pueblo. Y si usted no manda otra cosa, terminada esta revista, este cabo se va ahora mismo a desayunar al bar lobby. Buenos días, jefe. Hola, Ceferín. Y el Lanza, por si quiere usted leer los partidos de ayer. Bien. Adiós, Manuel. Buen veranillo de San Miguel tenemos, ¿eh? Adiós, hombre. Digo y sostengo que en esta vida todo es un error, porque empieza por ser una pifia de la naturaleza el que el hombre exista. ¡Bravo, Braulio!
Ese párrafo te ha salido, que como sigas así, terminas escribiendo en la revista de Occidente. Buenos días, Dolotario y compañía. Hola. Hola, maleza. Te dice el jefe que vaya usted a su despacho. ¿Ahora? Me ha dicho que fuera usted escapado. Pues vamos allá. Pero tengo entre manos un caso en el que intervienen gente de Tomelloso y se me ha ocurrido que podría interesarle tener conocimiento de él a la vez que nos echaba una manita. He consultado con mis superiores y, explicadas las características del caso, han visto bien que se encargue usted del asunto. Durante su estancia aquí, se le pagarán dietas para cubrir sus gastos y, naturalmente, los de don Lotario. No sé cuáles serán ahora sus ocupaciones, pero le aconsejaría aceptar, ya que tanto para usted como para la Guardia Municipal de Tomelloso, este asunto puede ser muy interesante. En fin, Manuel, llámeme por teléfono con lo que acuerde. Yo, de momento, cuento con usted. Recuerdos, saludos, etcétera. Anselmo. Anselmo Perales. Se lo presenté una vez. Es comisario de la Brigada de lo Criminal de Madrid. Pues muy bien, Manuel. Pero que muy bien. Esto es una oportunidad única para tu historial. Y además, podemos pasar unos buenos días en Madrid. Que hace, qué sé yo, el tiempo que no salimos del pueblo. Venga, anímate, Manuel. Sí, animado estoy, pero tengo un modo tan antiguo de trabajar que... ¿Qué antigüedades ni modernidades? Para el arte policiaco, como para todo en la vida, lo que hace falta es inteligencia y pálpitos. Y de eso tú le das sopas con honda a toda la policía de España. ¿A qué vas a Madrid? Ay, si la viera su abuela, la pobre justa de la bandera. Qué bien te conservas, caracolillo. Oiga usted, la conserva para los viejos y la sardina, y yo de viejo nada. Hombre, no te pongas así, que es un decir. Caramba, con el cupletisto. Cupletisto sí, ya mucha honra. Bueno, va a parecer cupletista y gozar de la vida y recorrer el mundo que no lo deseo. Sí, que sí, que yo cuidaré de él. Está tranquila. Vamos. Sí, qué pesada eres, mujer. Adiós, adiós a todos. Adiós, adiós. Vamos, Manuel. Adiós. Adiós, adiós. Mira, Manuel, doña Remedios. Ya la veo, ¿y qué? Porque vive en Madrid. Que si se hubiese venido aquí cuando murió el Julián, no me hubiese importado nada hacerle consuelo de su viudedad. Hola. Thank you.
las hermanas coloradas. ¿Cómo coloradas? Como eran gemelas, pelirrojas y apimentonadas, pues la gente las llamaba así. Siempre iban juntas, cogiditas del brazo, tan simpáticas y educadas. Pero ya ve, no tuvieron suerte, a pesar de haber tenido sus buenos 18 años, como todo el mundo. Nah, ni un solo pretendiente. Tal vez los posibles novios pensarían que tenían que casarse con las dos a la vez. Bien, al grano, don Anselmo. Pues que esas hermanas coloradas, pelirrojas o lo que sea, han desaparecido. ¿Las dos? Así tenía que ser. ¿Y cómo ha ocurrido? Desde hace 6 días que salieron de su casa después de comer, no han vuelto y nadie sabe dar noticia de ellas. Aquí tienen las primeras diligencias, cosas de puro trámite. Pues sí, que es raro. Sí. Eran mujeres de vida muy recogida. Pocas y buenas amistades. Vivían, bueno, viven, espero que vivan, en Augusto Figueroa, en una casa grande y antigua que les dejó su padre al morir. El caso es, don Anselmo, que nosotros no sé muy bien lo que pintamos en todo esto. ¿Cómo? Mire, nosotros desconocemos este ambiente. Hay por aquí unas técnicas de las que yo, pues, no tengo ni idea. Yo soy un policía aficionado. Verá, mejor será que ponga usted el asunto en manos de otro más... Venga, venga, déjese de falsas modestias. Usted, bueno, ustedes son las personas indicadas. Si siempre estaban las hermanas coloradas esas rodeadas de gentes de Tomelloso, ¿quién es mejor para realizar las investigaciones? Vamos, vamos. Tome, la llave de la casa. El agente Jiménez les acompañará. Es el tercero, aquellos balcones. ¿Me da la llave? Como verán, esto es inmenso. Parece una casa en la que se hubieran muerto todos a la vez. Las cómodas y los armarios están todos cerrados con llave. Mire, las hermanas Peláez de pequeñas. Desde niñas ya tenían esa sonrisilla como de medio lado. Bueno, pues no perdamos más tiempo. Esta casa tendrá un teléfono, ¿verdad? Sí, en el cuarto de estar. Vamos. Ah, y usted, Jiménez, puede irse cuando quiera. Si le necesitamos, ya le llamaremos a la oficina.
De momento no creo que nos movamos de aquí. De acuerdo. Allí me tienen. Adiós. ¿Qué, Manuel? No quieres tener mirones, ¿eh? Así se trabaja mejor. Vamos a ver. Por algún sitio hay que empezar. Sí, don Jacinto, sí. A las 12 en el café comercial. Sí, ya lo creo. En la glorieta de Bilbao. Muy bien. Hasta mañana. Era don Jacinto Amat, un cura. Parece ser que el confesor de las dos hermanas. Hasta ahora... quizás el único que pueda ayudarnos en algo. También he llamado a una tienda de ultramarinos, a una lechería, a un teléfono que no había nadie, y aquí dice modista. ¿Y usted, ha visto algo? No, todo está cerrado. A ver si son las dos hermanitas y nos quedamos sin caso. Buenas, no están las señoritas. ¡Anda, pero si es el jefe Plinio! Pasa, mujer, pasa. ¿Pero qué haces tú aquí? Vengo a lavar todas las semanas. Ah. ¡Atiza! Hola, Gertrudis. Y don Lotario aquí también. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Estás ya mejor? Sí, ya se me ha pasado. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo iba a suponer? Porque por dinero no ha sido. Lo poco o mucho que tengan, en el banco está. Oye, trataban a mucha gente. Hombre, alguna. Pero gente como Dios manda. La mayoría de Tomelloso. Las dos seguían solteras, ¿no? Claro. ¿Y sin compromiso? Naturalmente. La María... tuvo un novio, según contaban, el único, que murió en la guerra. La otra, parece que nunca le dijo a nadie nada. Son mujeres, de poca gracia. ¿Y cómo es que todos los muebles están cerrados con llave? Son así. Bueno, o eran así, que cualquiera sabe lo que les ha podido pasar. Muy maniáticas. Oye, ¿y dónde las guardaban? Porque no las llevarían encima. En una polvera de cristal que está en el tocador de la habitación de la señorita María. Aquí están. Sí. Y ahora, llave por llave hasta encontrarla de cada armario. Bueno, es cuestión de tener paciencia. ¡Don Lotario! ¿Sí? Venga para acá, haga el favor. Voy, jefe.
¿Qué me dice de eso, eh? Claro, es una puerta. Ayúdeme. Sí, está vacío. Claro, este armario no servía más que para esto. No sabe nada. Aquí hay una luz. Son maniquíes. Será su novio, el que murió en la guerra. Manuel, mira. Mira lo que hay aquí.